Hace 3 semanas efectuamos una encuesta sobre si te gusta saber cómo se liquidan los impuestos. Y el 59% afirmó que son muy interesantes. Así que hoy vamos a disipar dudas sobre si los plazos fijos tradicionales y precancelables UVA pagan impuesto a las ganancias, en qué estado se encuentra la modificación a la ley para gravar a los plazos fijos en bienes personales. Hoy la primera pregunta que hay que hacerse es por qué las personas siguen haciendo plazos fijos en pesos a tasa fija. ¿No saben que si un banco te paga 37% anual, pero la inflación proyectada es del 49,71%, perdés la diferencia que en este caso resulta ser del 13%? Bueno, ahora lo sabes. Por eso, ante el peligro de fuga de pesos, fue creado un nuevo instrumento de inversión. Plazos fijos precancelables UVA, cuyo rendimiento, aunque escaso, es siempre positivo, pudiendo definir a esta alternativa con 10 características. La primera de ellas es que, a diferencia del plazo fijo tradicional, el plazo fijo en UVA protege de la pérdida del poder de compra sí o sí. Por ejemplo, si se depositan 15.000 pesos en un banco y ese mes el índice UVA es de 15, entonces se dispondrá de 1.000 UVAs. Si al vencimiento ese coeficiente se encuentra en 18, se percibirán 18.000 pesos, es decir, 1.000 UVAs por 18. Y la tasa real es positiva, puesto que los bancos suelen pagar un plus de interés por encima del valor del UVA. El plazo mínimo para constituir estos depósitos es un poco mayor que el plazo fijo tradicional y es como mínimo de 90 días. El coeficiente UVA, unidad de valor adquisitivo, ajusta según el índice SER, y el SER refleja el IPC, el índice de precios al consumidor. ¿Y qué es el índice de precios al consumidor? Aquel que mide aumentos de una canasta de consumo cerrada. Mientras que, por caso, la inflación, a diferencia del IPC, marca la suba generalizada de precios en una economía. Y por último, la décima clave es que se trata de una inversión precancelable. Es decir, podés cancelarla antes de la fecha de vencimiento, siempre y cuando hayan transcurrido como mínimo 30 días desde la fecha de la transacción. Pasemos a un ejercicio práctico. Supongamos que tengo un capital inicial de 1.000.000 pesos y tengo dos alternativas: hacer un plazo fijo tradicional al 37% o hacer un plazo fijo precancelable en UVA, donde el banco me garantiza el UVA más un 1%. El banco, al pagarme un 37% de tasa nominal anual, al transformarla en tasa efectiva mensual, me arroja un valor de 3,04%. Reinvirtiendo los intereses cada 30 días, obtengo un monto final de 94.035 pesos, equivalente a un 8,60%. Mientras que la otra alternativa me paga lo que se incrementó el UVA en dicho periodo, que en este caso es del 13,88%, que surge de dividir el UVA al final del periodo analizado versus lo que valía al momento de su constitución, más un 1% de tasa adicional, obteniendo un interés total de 141.637 pesos, lo que equivale a un rendimiento de la inversión del 14,16% en 90 días. Ahora bien, ¿cuál de los dos paga impuestos? La Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva eximió del impuesto a la renta financiera, es decir, del pago del impuesto a las ganancias, a los plazos fijos tradicionales en pesos, pero no a los indexados como el ajustable por UVA. Pero el impuesto a pagar por renta cedular es la proveniente de la tasa adicional fija y predeterminada por el banco, en este caso el 1%, y no sobre lo que el banco otorga como resultado por el aumento del UVA. La actualización no está gravada, es decir, siempre el cliente gana sobre la inflación. En definitiva, un plazo fijo UVA más un 1%, aún pagando ganancias, es mejor que un plazo fijo tradicional, por el tema de las tasas negativas de este último, y toda vez que el plazo fijo precancelable en UVA solo se tributa por la tasa adicional. En el ejemplo planteado, el interés que el inversor deberá sumar a sus restantes ganancias es de 2.846,98 pesos, que, una vez prorrateado el mínimo no imponible atribuible a esta inversión, la diferencia tributará al 15%. Con las normas vigentes, están exentos de bienes personales los plazos fijos
en bancos del país. Pero hay un proyecto de ley para grabarlos, donde hay que tener tres puntos bien en claro. El proyecto primero establece que para que los plazos fijos tradicionales o ajustados por UVA queden exceptuados del impuesto, deberán atravesar un 75% del año desde su constitución. Esto quiere decir que esos depósitos deberán estar vigentes durante 274 días del año para que el fisco no cobre bienes personales sobre la renta conseguida. La segunda forma para evitar quedar alcanzado por este gravamen sería reinvertirlo en otros activos financieros que también estén exentos de bienes personales, como los títulos públicos en pesos, antes del 31 de diciembre de cada año. Y por último, una tercera opción. El proyecto contempla que un ahorrista puede quedar eximido del impuesto a los bienes personales por sus depósitos a plazo fijo en caso de mantenerlos en el patrimonio al menos desde el 1 de diciembre del periodo fiscal de que se trate hasta el 31 de mayo del año siguiente, es decir, unos 182 días. Persiguiendo con estas normas algo que el fisco busca evitar, es lo que se llama la elusión fiscal. Por ejemplo, desinvertir en ciertos activos antes de esa fecha y recomponerlos luego para pagar un menor monto de bienes personales. Práctica que encaja en aquellas estrategias legales para evitar y o retrasar determinados pagos de tributos por el vacío legal que impera hoy en la norma, reduciendo el monto a invertir sin violar la ley, práctica que no es ilegal. Por todo lo antedicho, no entendemos cómo los argentinos siguen invirtiendo en plazo fijo. Por eso hacé el curso Todo Bolsa, donde se incluyen todos estos temas y un área específica de impuestos sin límite en las inversiones, donde podrás consultar tu situación particular los 365 días del año. Si fuiste uno de los muchos que hizo un plazo fijo y perdió y persiste en las dudas, haz tu comentario que a la brevedad responderemos. Si te gustó este contenido, suscríbete, activa la campanita. Y si te gustó este video, ¡dale like!